Ok, Shalom. Primeramente le quiero dar toda la gloria a Yahweh Bahasham, Yahweh Bahasham, Rajahuadash. Le quiero dar los honores a los apóstoles y las ancianas de la gran piedra molino, que son los apóstoles y las ancianas del poder real en sus tiempos con los recibos. Y Shalom a todos los hermanos que están haciendo todo esto con toda la seriedad. Mi nombre es el hermano Yohanan, aquí de la gran piedra molino. Le traigo otra lección por el Espíritu Santo, Rajahuadash. Yahweh, siendo verdadero Padre Celestial que existe, Bahasham significa en el nombre, Yahweh es el único hijo amado que todos ignorantes le llaman Jesucristo, pero se llama Yahweh en el hebreo anciano, que va a venir a remedir el electo de los cuatro grandes del mundo. Ok, Shabbat Shalom, hermanos. Esta una lección va a ser breve, en el espíritu me inspiró a hacer esta lección. Estaba, pues yo trato de la mañana, trato de, verdad, leer un salmo, leer un proverbio. Okay, y un asirádisis cada día, you know what I'm saying? Nomás para estar en el espíritu, alright? Y este me tocó hoy. Okay, este Salmo 140. Okay, vamos a empezar en uno. Dice, líbrame, oh Yahweh, del señor malo. Guárdame del hombre violento, que imaginan travesuras en su corazón y continuamente se reúnen para la guerra. Ok, y tú ves esto pasando ahorita, la guerra allá en Israel, ok, la guerra allá en Ucrania, alright. Este hombre siempre es para guerra, este hombre blanco estoy hablando. Y por el espíritu, cuando vamos un poquito más adelante en la lección, te vamos a comprobar que este hombre blanco es el diablo, ok, esa serpiente vieja, ok. Este versículo 4. No, versículo 3. Han afligido, afilado su lengua como una serpiente. Veneno de víbora está abajo de sus labios. Salah. Ok. Y eso es el punto que quería también. Que dice que ha afilado su lengua como una serpiente. Ok, mucha gente. Esta es una característica del impío. Ok, del hombre violento. All right, y por el Espíritu Santo, te vamos a comprobar eso. Ok, este es Salmos 58, Salakia. Ok, no sé por qué, Salakia, hermanos. Ok, como que no quiere. All right. Okay. De repente no quiere trasladar. Okay. Huh. Salah, que esto de repente nomás no quiere trasladar. Ok, me estaba trasladando ahorita, pero de repente como que no quiere. Ok, podemos agarrar Salmos 58. A ver si quiere trasladar aquí. Ok, ahora sí, quiere trasladar. Ok, it's bugged out. Salmo 58 y 3 dice, los impíos están alejados desde el vientre, se extravian desde que nacen, hablando mentira, su veneno como veneno de serpiente, ¿verdad? Leímos otra vez aquí en Salmos, all right. Dice, son como víbora sorda que se tapa la oída, el oído, la oreja salakia, ok, pero así es. Estamos enseñando de características del impío. Ok, ¿qué te dice aquí? Malaquías, ¿verdad? Malaquías 1 y 4, ¿qué te dice? Este es Malaquías
1 y 4 dice: mientras que Edom dice, estamos empobrecidos, pero volveremos y edificamos a los lugares desolados. Así dice Yahweh de los ejércitos: ellos edificarán, pero yo derribaré, y los llamarán frontera de maldad y pueblo contra quien Yahweh está indignado para siempre. Ok, en este tiempo está hablando de los después de los 1000 años. Ok, cuando ellos fueron a. Se llama Renaissance. Ellos van a regresar y edificar los lugares desolados. Ok, cuando ellos fueron a las montañas por 1000 años. Ok, ese es el tiempo, como le dicen, los tiempos oscuros. Ok, y regresaron, ¿qué? Hasta este tiempo. Ese es el poquito, ¿cómo se dice? Por un poco tiempo van a regresar a engañar todas las naciones, como te dice en Apocalipsis. Ahorita estamos en ese poco tiempo, ahorita. Este hombre blanco está en su reino. ¿Ok? Pero dice aquí, Salakia. Pero vamos a ir a Apocalipsis porque estábamos hablando de esa serpiente. Okay. Y si se lee Apocalipsis 2, está hablando durante el tiempo de los romanos. Okay. Cuando Herodio quería matar a nuestro reino, su salvador y Yahushai. Okay. Pero quiero agarrar el punto. Okay. Este es Apocalipsis 12. Ahora ya quiere trasladar. Has bugged out. 5. Y ella dio a luz a un hijo varón. Que había de regir a las naciones con vara de hierro, y eso fue prometido a Yahushua. Okay, y su hijo fue arrebatado para Yahweh y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Okay, y esa mujer puede ser comparado a Israel. Alright, pero en ese tiempo está hablando de el versículo 2, y ella estaba encendida, lloró teniendo dolores de parto, Salakia. Y 4 dice: y la cola atrajo tercera parte de las estrellas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las estrellas fue los tribus. Ok, como te dice en Génesis, ok, que Josué tuvo ese sueño, ok, de las estrellas siendo los hijos de Israel. A los tribus, hay que decir, ok, porque la mujer es Israel como junto, ok, juntos, pues hay que decir, alright. Y te leí esa la tercera parte porque en este tiempo los romanos nomás tenía a Levi, a Judá y a Benjamín, ok, bajo de su dominión, porque acuérdate que ya el reino norteño ya se fue a este lado del mundo, aquí en Norteamérica, en el tiempo de los asirios. Ok, Nabucodonosor, ok, si hay que decir así, alright, puedes leerlo en los reyes, alright, pero esto no significa la lección, nomás quería darte un poco de la historia. Ok, ahora vamos a regresar acá, ese gran dragón es Roma, ok, y las estrellas fueron los tribus de Israel, y la mujer es la Israel, todos juntos, ok. Y fue arredado, fue un gran dragón, la serpiente. Vamos a regresar a 5. 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Yahweh, para que ahí se sostienen 1260 días. Entonces, la mujer es Israel, el desierto es. Slakia. Es África, ok. Fue África donde fuimos después de 70 DC. Ahora, right, después que destruyeron nuestro templo y nos huyeron, ok. Y huimos huyeron a África, pues el tribu de Judá, el tribu de Benjamín y el tribu de Levi. Y también quiero decir que había un poco de esparcidos del tribu norteño también, pero la mayoría fueron los tres tribus, como son conocidos, de Judá. Dice, donde tiene tu lugar preparado de Yahweh, ese es Estados Unidos aquí, ok, para que ella las
la sustengan 1266, son 1260 días que igualaban a 3.5 años, ¿ok? Y eso significa, es igual que el Apocalipsis 11, en 3 días, y que es, igualmente es a 3 días y medio, ¿ok? De que no vamos a parar nosotros, ¿ok? Para saber quién somos después que el conocimiento fue arrebatado de nosotros, porque después de 70 AD descontinuamos de nuestra edad, como te dicen Jeremías, ¿ok? Pero estamos hablando, nomás estamos dando un tiempo ahorita, y este es el tiempo de ahorita, all right. Ya fueron esos 1260 días. ¿Por qué? Porque no tenemos el espíritu y Abashimashai. Ok, otra vez. Es el precepto Apocalipsis 11. Ok. Y vamos a regresar abajo. Ok, porque este es. A versículo 9. Y fue arrojado fuera del gran dragón la serpiente antigua. Ok, y esto está hablando de cuando regrese Yahweh Shai. Esto es en futuro. Esto no ha pasado todavía. Pero estamos usando esto, ¿para qué? Para identificar quién fue ese dragón. Ok, porque lo identifica aquí. Esto no, como digo, esto no ha pasado todavía. Esto es en el futuro. Alright, cuando Miguel regrese con sus ángeles. Alright, pero estoy usando esta profecía para identificar este diablo. ¿Por qué? Porque él tiene que estar aquí en el tiempo final. All right. Y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, ¿ok? Como fuimos aquí en Salmos, en Malaquías, ¿ok? Las características de ese dragón, el serpiente, es la misma cosa. Dice que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados en él. So, este hombre blanco y su sistema, ok, es conocido como el dragón, o el dragón del sistema de la AU, ok, NATO, ok. Este hombre blanco, ¿por qué fue rojo? Porque ese hombre blanco salió como color rojo, y ahorita lo vamos a agarrar todo eso, ok. Swift. Porque dice que. Ok, es el aquí. Vamos a agarrar. Y vamos a ver, es el aquí, hermano. No sé cuál quería. Ok, vamos a identificar a este hombre. Alright. No sé yo dónde quería empezar. Porque quería agarrar de. Este hombre serpiente, el hombre blanco, es esa Uedón, ok, la serpiente blanca, pero vamos a identificarlo, ok. Este es ok, Esther en el Apócrifa, 16 y 10. Pero Amán, y este tiempo es que el tiempo de los griegos, alright, pero vamos a regresar, vamos a los. No fue el tiempo de los griegos, Alaquia. El Macabeos fue el tiempo de los griegos. Okay, este es Macabeo 1 y 1. Y aconteció que después de este Alejandro, hijo de Fílopo, el macedonio, que venía de la tierra de Shetam, había derrotado al Dario, el rey de los persas y de los medios, y el reino en su lugar, primero sobre Grecia. Okay, estoy usando esto para identificar que Alejandro, hijo de Fílopo, es un macedonio. Y ese macedonio es un idomita. Ok, ahorita vamos a agarrar eso. Vamos a retrasar en el tiempo, porque esto fue el tiempo de los grecios. Ahora vamos todo el tiempo, vamos después de los persios. Vamos atrás. Ok, este es antes de Alejandro. Este es, dice Esther 16 y 10. Para Amán, un macedonio, igual que dijo aquí para el Filipo, right? O el macedonio. Dice, hijo de Amadatha. Ok, de Amadatha, siendo en verdad extraño de la sangre persia, porque él no era persio, él era un idomita. Ok, y ahorita lo vamos a agarrar. Y muy alejado de vuestra bondad, y como fue un extraño, recibían de nosotros. Y así es, porque él no era un persio, por eso fue extraño a la sarne persia. Ok, vamos a agarrar este en Samuel. Este es
acá en Samuel, cuando estaba el tiempo de Saúl, okay, cuando estábamos reinando. Estamos regresando hasta atrás, okay. Fuimos al griego, después del griego fuimos a los persas, de los persas fuimos a nuestro al tiempo de Saúl. Y tomó vivo a Agag, rey de los amalequitas, okay. Dice amalequitas a la que quería. A ver. Sí, porque quería. A ver si lo. Ok. Y este es el otro que quería antes de ese Salaque. Este es el Esther 9 y 24. Ok. Dice Esther otra vez. Ok, fuimos de aquí. De ahí fuimos a Esther. De ahí vamos a agarrar. Antes de agarrar ese Samuel, vamos a agarrar este otro Esther. Dice, porque Amán, hijo de Amadata, Agageo. Ok. Es Agagata en Amadeo. Right. Y aquí era un macedonio también, hijo de Amadata. Es el mismo. Enemigo de todos los judíos. Había edeado contra los judíos, destruirlos y había echado por. Es decir, suerte para consumirlos y destruirlos. So, este enemigo siempre tenía un odio contra nosotros. Ok, para que no me pierdan, otra vez voy a decir, fuimos de los macedonios. Ok, que fue Alejandro. Después fuimos a Amán y estamos viendo a Amán, que es hijo de Amadata. Y Amadata era una gaguita. Ok, vamos aquí en 1 Samuel 1 y 15. Y tomó vivo Agag, una gaguita, ¿verdad? Agag, rey de los amalecitas. Y destruyó todos los pueblos, filos de espada y amalecitas. ¿Dónde vienen esos amalecitas? Ok, vamos a agarrarlo aquí. Este es Génesis. Y ojalá que no me estén perdiendo, hermanos. Si pueden ir a pasar en el video, regresen, como ustedes quieran. Pero hey, man, estamos traqueando el linaje de Esaú Edón. Ok, este es Génesis 36 y 1. Dice, esas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Ok, vamos a regresar abajo a 10. Y estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elefaz, hijo de Adá, esposa de Salaquia. Esaú, Reunel, hijo de Bashemat, esposa de Esaú. Y los hijos de Elefaz fueron Temán, Omar, Fijo, Gatam y Senaz. Y Tema fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio hijo y le dio luz a Elefaz, Amalek. Estos fueron los hijos de Adá, mujer. Entonces que Amalek está con este Agag, el Agag es rey de los Amalequitas, y Amalequitas fueron qué, los nietos. Y los amalequitos es nietos de quién, de Esaú Edom. Ok, aquí plenamente te dice, es hijo de Esaú Edom. Alright, y los impíos son como esa serpiente, y por eso sabemos que en Apocalipsis, ok, se la quiero contar, que en Apocalipsis 12, este fue habló de Esaú Edom, y esta es la misma serpiente que fue en el jardín, en Génesis. Ok, por eso sabemos eso, por traquear a este hombre en las escrituras, y no se puede. Y él no se puede ocultar. Ok, hay muchos libros que dicen que el tiempo de Roma, el Aureodeas, él fue un idumita. Su papa fue un idumien, que significa, idumien es el modo griego de decir Iro. Ok. Estos hombres no se pueden ocultar ya. Man, el espíritu ya va a está exponiendo a este hombre. Alright, y como digo, si ojalá que todo fue, you know, conforme a, hay que decir, porque, verdad, cuando estaba meditando poniendo esta lección, muchas
preceptos me estaban siguiendo en el, a mí no, se me estaban subiendo en la mente, pero hey, por el espíritu, man, ojalá que no los perdí. Y como digo, si fue muy rápido, hey, puedes, you know, puedes detener el video y regresar, ok, porque así fuimos del tiempo de los griegos, de los persios, hasta donde fuimos a reinar nosotros, mucho más que eso, mucho más antes que ese tiempo. Hey, man, este es ese hombre blanco. All right, vamos a agarrar este en Amos. Ok, y eso sabemos que en Amos 1 y 11, 1 y 9, así dice Yahweh: por tres transgresiones y Tiro y por cuarta, no apartaré su castigo porque entregaron todo el cautiverio a Edom y no se acordaron del pacto fermental. Ok, y en este, en Joel es el mismo cuento. Ok, pero en Joel aquí lo dice, Joel 3, ok, y y 6, también habléis venido a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, a los griegos, para alejarlos de su término. Pero aquí dice que griegos, pero sabemos que en Amos aquí dice ese griego, es la misma cosa, aquí dice Edom. Y ya identificamos a Edom, ok, en las escrituras, los griegos a Edom, all right, plenamente. No puedes ocultar eso, man. Ok, fueron exponidos por el espíritu de Yahweh Shimiawashai, man. All right, y esto fue en el transatlántico slave trade, no sé cómo dice los alakia. Trata transatlántica de esclavos, man. Eso fue el tiempo. Ok, ¿cómo sabemos eso? Dice, no, pues puede ser el tiempo, pero dice aquí. Jeremías 33 y 53. Así dice Yahweh, de ejército, los hijos de Israel y los hijos de Judá fueron oprimidos a uno, y todos los que llevaran cautiverio se rendirán y se negarán dejarlos ir. Y aquí estamos en Estados Unidos todos juntos, estamos el reino norteño y el reino sureño, ok, porque acuérdate, anteriormente estábamos separados, pero ahora en este tiempo estamos juntos. Y como te dice aquí en Joel y en Amós, en Joel te dice que qué, entregaron todo el cautiverio, ok. ¿Cómo se llama? El tribu de Judá, el tribu de Israel. Y aquí en Joel también te dice, los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, juntos, es la misma cosa. Y eso por eso dice aquí en Jeremías, fuimos oprimidos juntos. Ok, en este fue en este lugar de América. Ok, Estados Unidos, Babilonia. Y de aquí, donde nos va liberar ya Bashima, o sea, vamos a quedar aquí. Creo que es Micah. Ok, este es Micah 4 y 10. Ten dolor y trabaja para dar a luz, oh hija de Zion, como una mujer de pacto. Ok, esa mujer, otra vez en Apocalipsis. All right, en ese tiempo que fuimos alimentados por la serpiente. Ok, después de 1260 días, esos 3 años y medio, nos vamos a parar para agarrar el espíritu.
para ahora saldrás de la ciudad, ok, es la misma cosa que te dijo en Apocalipsis, saldrás de la ciudad, fue Jerusalén, y habitarás en el campo, ese campo fue África, ok, es la misma cosa, y llegarás hasta Babilonia, ahí donde fuimos estamos nutridos por la serpiente, como te dice en Apocalipsis 12, es la misma cosa, ahí serás liberado, aquí en Estados Unidos seremos liberados, ahí Yahweh te remitirá de las manos de tus enemigos, ok, Babilonia, ahí donde vamos a ser liberados aquí en Estados Unidos, man, all right. ¿Y qué nos tendrá en nuestras manos? Es ese hombre blanco, la serpiente, la vieja serpiente y el diablo. Ok, y ya tracamos su genealogía de este hombre blanco, man. Ok, como digo, pues, y si fue muy rápido para ti, okay, hermanos, pueden regresar, ok, donde agarramos a Alejandro, ok, el magno, es el, Salakia. Macedonian, ok, macedonio. De ahí lo traqueamos, fuimos para atrás al tiempo de los persias. Fue Amán el macedonio, el hijo de Amadata, ok, el agagita. Y regresamos a 1 Samuel diciéndote que Agag, que fue de agagita, es el rey de los amalequitas, ok. Y a esos amalequitas regresan a Esaú. Edón, man. Ok, pero ojalá que se le fue una lección fortificante, no fue todo el punto, no, es que como había muchas cosas que me venían a la mente por el Espíritu, man, y ojalá que esta lección fue, verdad, entendido y eficante por el Espíritu, man. Ok, pero le quiero dar gloria a Yahweh, Bahashem Yahusha, Bahashem Hakodash, le quiero dar los honores a los apóstoles, ancianos de la gran piedra molino, que son los apóstoles, ancianos del pueblo de Israel en sus tiempos. Aunque lo recibas y shalom a todos los hermanos que están haciendo todo su contabilidad. Ay, shalom, hermanos, hasta la próxima. Shalom.